Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En entrevista exclusiva con ganadería.com, Víctor Ochoa, recién nombrado presidente del CONAFAB, habló sobre los retos y oportunidades que se presentan dentro de la industria del alimento balanceado. Aseguró que la colaboración público-privada, la sustentabilidad y la innovación son los pilares de este sector, mismos que impulsará durante su administración para hacer sinergia con el sector pecuario y garantizar la seguridad alimentaria. El Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne anunciaron que próximamente se hará oficial la autorización para exportar carne de res hacia Taiwán. En reunión, ambos organismos destacaron que ya iniciaron los trabajos para aperturar otros mercados internacionales como Reino Unido, la Unión Europea y Corea del Sur. Juan Cortina Gallardo y Juan Ley Cebada coincidieron en la importancia de implementar una estrategia conjunta para atender el encarecimiento y abasto de granos a nivel mundial. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que en enero las importaciones mexicanas de carne de res experimentaron una baja de 26%, finalizando en más de 12.000 toneladas, siendo el producto cárnico menos adquirido desde el extranjero. En contraste, el cerdo presentó un aumento del 28%, mientras que el pollo mostró una tendencia a la baja, 12% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. Hasta inicios de marzo, México se posicionó como el segundo principal destino para las exportaciones de granos estadounidenses. En el ciclo de cosecha 2021-2022, nuestro país tiene un acuerdo de compra por más de 22 millones de toneladas de maíz, trigo y soya. China ocupa el primer lugar con un compromiso de 40 millones de toneladas. Esto lo informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Pecuarios TV reunió a tres productoras pecuarias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Mariluz Ábrego, avicultora de Querétaro, recalcó que este no tiene por qué ser un sector exclusivo de hombres. Frecia Pesqueira, ganadera sonorense, lanzó un llamado a construir un diálogo de respeto para pensar en la equidad dentro de la industria. Y finalmente, María Fernanda Salcedo, porcicultora de Jalisco, resaltó que las mujeres tienen la misma capacidad de hacer trabajos en campo. Cuentan con más delicadeza, como el caso de las maternidades, y solamente convocó al sector a ofrecer las mismas oportunidades para hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.